Satanás pidió matarte por dos veces, por causa de la gloria que se manifiesta cuando tu boca se abre. Porque en el ámbito espiritual ha liberado a muchas personas con el poder de Jesucristo. Dios mío, Dios mío. Pero cuando estaba abajo recibiendo esa palabra, el Señor me habló y me dijo: la salud de mi hijo será golpeada, pero porque yo otorgué un permiso para ver una puerta abierta. Pero le dirás, me dijo el Padre, que yo nunca, nunca lo dejaré. Nunca lo dejaré, manda, kenda, nama, sorebre, keira, manda. Nunca, dice el Señor. Nunca, nunca, nunca. Te veo, te veo, te veo encorvado con un dolor. Te veo encorvado con un dolor. Y solamente tú has derramado tus lágrimas. Has guardado un secreto en la presencia del Padre. Pero cada vez que te metes a una intimidad, cada vez que te conectas a la oración, hay una transformación en tu vida. Satanás pidió matarte por dos veces, por causa de la gloria que se manifiesta cuando tu boca se abre. Porque en el ámbito espiritual ha liberado a muchas personas con el poder de Jesucristo. Dios mío, Dios mío. Pero cuando estaba abajo recibiendo esa palabra, el Señor me habló y me dijo: la salud de mi hijo será golpeado, pero porque yo otorgué un permiso para ver una puerta abierta. Pero le dirás, me dijo el Padre, que yo nunca, nunca lo dejaré. Nunca lo dejaré, manda, kenda, nama, sorebre, keira, manda. Nunca, dice el Señor. Nunca, nunca, nunca. Te veo, te veo, te veo encorvado con un dolor. Te veo encorvado con un dolor. Y solamente tú has derramado tus lágrimas. Has guardado un secreto en la presencia del Padre. Pero cada vez que te metes a una intimidad, cada vez que te conectas a la oración, hay una transformación en tu vida. Déjame